Buenas tardes y bienvenidos al espacio Sobre la Mesa. Conmemoramos el Día de la Mujer y por ello nos hemos desplazado hasta las diferentes actividades que se han programado para esta fecha. Comenzamos con la lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Mujer que realizó la concejal de Mujer, Trinidad Alcaide, junto a la actriz Pilar Hernández, que representó su monólogo Encarnita, una mujer. Gemma Arias, coordinadora del Centro de la Mujer, nos detallará a continuación todo el programa que se preparó para la conmemoración y la exposición que inauguraba estas actividades. Nos vamos también hasta el Instituto Marmaria, donde se dio lectura de su manifiesto y se entregaron los premios del concurso de logotipos. Los colegios también conmemorarán esta fecha porque el CEIP San José de Calasanz inició las actividades con la charla y taller de Rosa III, madre, profesora y autora del libro Los poderes de Marco. Desde la asociación ANFAR realizaron un encuentro con las socias para esta fecha. Y nos despedimos con la gincana y talleres que realizó la asociación A Cal y Canto en el Instituto Marmaria como antesala de este día. Celebrando hoy, día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, estamos en el Casino Manchego, donde desde el Centro de la Mujer se ha programado una actuación, un monólogo, Encarnita, una mujer. Y su protagonista nos cuenta ahora, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues lo que decía, cuéntanos un poquito quién es Encarnita y qué es lo que quieres transmitir a las mujeres hoy en este día. Pues Encarnita es una mujer, pues digamos, de toda la vida, ¿no? Es el prototipo de mujer que siempre pues ha estado muy expensa a los demás, muy al servicio, también muy ceñida a los patrones que había antes, que por suerte hoy ya quedan un poco más obsoletos en muchas ocasiones. Y sí que es cierto que Encarnita es una mujer que llega a hacer un cambio, ¿no? Que llega a cambiar y se adapta a los tiempos y llega a darse cuenta que, bueno, que esos patrones le quedan muy pequeños y que quiere otra cosa, ¿no? Mensaje importante para hoy, Día de las Mujeres, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es un mensaje importante todos los días. Lo que pasa es que sí que es cierto que hoy es un día muy importante porque nos permitimos mayor reflexión, ¿no? Pero para mí es un mensaje como para llevarlo al día a día, ¿no? Que estar en los patrones que realmente te agranden, ¿no? Y te hagan sentir más feliz. ¿Desde cuándo llevas un poco en movimiento esta obra, monólogo? Pues este monólogo salió para la muestra de la Diputación del 2018, si no recuerdo mal, y salió finalista. Y bueno, pues desde entonces la verdad es que lleva girando, tiene muy buena aceptación, casi siempre también en torno a los días señalados de la mujer y luego también en días fuera de estas fechas, ¿no? Y tiene muy buena acogida porque realmente creo que casi todas las mujeres nos podemos sentir identificadas con Encarnita porque una u otras cosas de las que le ocurren a ella, de las que cuentan en el monólogo, nos ha ocurrido a nosotras, ¿no? Entonces creo que sí que nos sentimos identificadas todas las mujeres con algo que le ha ocurrido a ella porque al final pues no deja de ser la vida que tenemos nosotras por el hecho de ser mujeres, ¿no? O las cosas que nos encontramos. Dentro de esas cosas que un poco decías, no sé si puedes adelantarnos un pequeño detalle de, bueno, pues algún estereotipo o alguna anécdota que le pase a Encarnita para que todas las demás se sientan identificadas. Pues hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, me viene el primero, claro, me veis vestida de señora de la limpieza y Encarnita de lo que habla es justamente eso, ¿no? Que por el hecho de ser mujer, las posibilidades que ella ha tenido, también estamos hablando de una mujer un poco más de hace años, las posibilidades que ella ha tenido a nivel laboral, por ejemplo, ha sido sobre todo en el ámbito de los cuidados, ¿no? De cuidar a sus hijos y de pues, estar siempre al servicio, ¿no? De la limpieza. Entonces sí que habla un poco de eso, que a veces el campo que se le ha abierto era como mucho más estrecho, siempre estaba relacionado con los cuidados de la familia y con los cuidados luego ya fuera en el nivel laboral. Y este es uno también porque que nos sigue acompañando de alguna manera, ¿no? Aunque ahora a día de hoy sí que se reparten los roles, pero muchas veces seguimos llevando una cierta inercia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por ahí siempre nos encaja, ¿no? Pilar, y un último mensaje que puedas mandar en este día para felicitar a todas las mujeres de Membrilla, en este caso, que nos estén viendo. Pues le diría a todas las mujeres de Membrilla y a todas las mujeres en general que, bueno, para empezar, que sigamos agradecidas porque gracias a todas las mujeres que han venido detrás podemos seguir avanzando y tenemos tantos privilegios a día de hoy y que no se nos olvide eso, ¿no? Que también nuestra responsabilidad
no deja de ser seguir defendiendo nuestros derechos y seguir reflexionando y juntándonos nosotras para seguir creciendo y que las mujeres de mañana no tengan que celebrar estos días, que los podamos celebrar todos los días porque no haya nada por lo que luchar. Así que felicidades. Pues lo dicho, muchas gracias Pilar y que disfruten todas las vecinas de tu monólogo. Eso espero, que se lo pase muy bien, ahora veremos a ver qué tal. Gracias. Bueno, buenos días a todas y muchas gracias por haber acudido hoy, un día suave que nos va a hacer, aunque no va a llover nada, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Antes de nada vamos a dar paso a leer el manifiesto que tenemos del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. El lema de este año es «De igual a igual». De igual a igual, compartir la vida en plenitud de igualdad entre mujeres y hombres en todos sus ámbitos constituye una de las máximas a las que aspira el movimiento feminista y cualquier sociedad que se defina como democrática. Esa aspiración no es, sin embargo, una tarea fácil. Durante siglos ha existido una lucha valiente e incansable de generaciones de mujeres que han conquistado espacios y derechos. Unos derechos que se nos presuponen y que nos corresponden como ciudadanas y que no nos han sido concedidos automáticamente, sino que hemos tenido que lucharlos, reivindicarlos y reclamarlos. Precisamente en nuestra región, durante este año 2022, conmemoramos el 20 aniversario del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 20 años de políticas de igualdad en defensa de los derechos y oportunidades de más de 1 millón de niñas, jóvenes y mujeres de nuestra tierra, que han permitido la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. Durante estas últimas décadas se ha producido una gran incorporación de mujeres a todos los ámbitos laborales. También hemos sido partícipes de la entrada masiva de mujeres a la universidad, de su progresiva incorporación a los puestos de liderazgo y dirección de empresas y cooperativas de nuestra comunidad autónoma, también al autoempleo, o de su participación cada vez más igualitaria en instituciones públicas o políticas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro o ayuntamientos. En estas dos décadas se han aprobado leyes que han supuesto una gran revolución social en nuestra región, como pueden ser la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género o la Ley del Estatuto de Mujeres Rurales, que vinieron para quedarse y para construir una sociedad castellano-manchega más justa e igualitaria. En definitiva, una sociedad mejor. Sin embargo, esa relación de igual a igual entre mujeres y hombres todavía hoy no es plena. Las mujeres en general y las de Castilla-La Mancha en particular seguimos haciendo frente a una infinidad de barreras y obstáculos que tienen como consecuencia un avance más lento del deseable en la consecución de la igualdad de género. Tenemos un reto de construir hoy, ya y sin demora, un mundo en igualdad. Y esa meta y aspiración común solamente puede conseguirse acelerando las acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la cooperación, la solidaridad y el trabajo compartido, de igual a igual, entre mujeres y hombres, para impulsar el cambio hacia una sociedad solidaria, justa, pacífica, igualitaria y democrática. Pues feliz Día de la Mujer para todas. El Centro de la Mujer ha programado diferentes actividades con el motivo, con esa celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y nos encontramos ahora aquí en el Centro Social para conocer todos los detalles de esa programación y desvelar también la exposición que tenemos por detrás. Gemma Arias, buenos días. Hola, buenos días a vosotros. Bueno, Gemma, pues cuéntanos si quieres para ir empezando la programación, todos los actos que se han preparado, porque además este año son muchos y variados en ámbitos, digamos. Bueno, primeramente decir que bueno, estamos muy orgullosas de poder tener esta amplia programación. Deciros también que bueno, pues el 8 de marzo lamentablemente tenemos que seguir conmemorándolo.
Somos conscientes de todos los logros y los avances que hemos conseguido, pero también de las desigualdades que aún persisten y que es necesario seguir luchando y avanzando para, bueno, pues para no solo tener la igualdad formal, sino una igualdad real y efectiva. Y yo creo que vamos por el camino correcto. Entonces, bueno, pues ya que has comentado lo de la exposición, hemos traído una exposición que se llama Mujeres por Mujeres. Os invitamos a todos y a toda la población de Membrilla que pueda visitarla. Es, la verdad, que muy curiosa. Están representadas 11 mujeres, la mayoría españolas del último siglo, mujeres imprescindibles y, sobre todo, relevantes, importantes, por sus grandes aportaciones que han hecho, esos avances que han hecho en la historia y que es importante que se reconozca su labor. Entonces, bueno, pues, y también una manera de visibilizar la labor artística, la labor que se conozca, que sea un referente para todas las niñas y para todas las mujeres y que vayamos abriéndonos camino en nuestra sociedad. Bueno, la exposición, decíamos, que ya está presentada aquí en el Centro Social. ¿Hasta cuándo se puede disfrutar de ella? Pues hoy la hemos montado, como ha sido el carnaval, hemos hecho una pausa y hasta el día 15 de marzo pues va a estar, el centro está abierto por las mañanas, algunas tardes también, y entonces, bueno, pues pueden visitarla sin problema y de verdad que invito a todos porque es una exposición que nos la han cedido el Centro de la Mujer de Manzanares. Está realizada por mujeres que pertenecen al curso de pintura. Ellas lo han hecho, han representado a lo que son las mujeres y también me parece importante pues que se les bueno, pues se les premie esa labor de haber tenido esa idea tan magnífica. Gemma, no solamente esta exposición, también se ha iniciado esa programación en el IES Marmaria con la Gincana. Tenemos muchas más actividades y mucha más programación. Vamos ahora a tocar, si quieres, sí, cada una de ellas. Bueno, uno de los pilares fundamentales para nosotras es trabajar en el ámbito educativo. ¿Por qué? Pues porque vemos que la educación es el principal instrumento para poder realizar cambios, sobre todo de mentalidad, y para poder pues que los chicos y las chicas aprendan, no solo porque, claro, no solamente cuando vas al colegio, cuando vas al instituto, solamente es la mera transmisión de conocimientos o conceptos, sino también ahí forman a las personas, a los chicos y a las chicas que dentro de un futuro van a ser personas que van a vivir en nuestra sociedad y que desde luego tienen que tener un sentido crítico y tienen que aprender a saber cómo comportarse, de qué manera y qué menos que les dejemos una sociedad de igual a igual, como es el lema de que este año ha puesto el Instituto de la Mujer, de igual a igual, somos todos iguales, chicos y chicas, mujeres y hombres. Entonces, en el Instituto Marmaria hoy hemos organizado junto con el equipo directivo una gincana por la igualdad. Entonces, todos los cursos, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, van a participar en la gincana y van a superar diferentes pruebas organizando y, bueno, pues más que nada un parón para conmemorar el día 8M y que creo que puede estar divertido, porque a través de los juegos es una manera lúdica de que entre mejor el conocimiento de por qué se celebra el 8M. Eso en el instituto. Y luego, en los colegios, el lunes 14 va a estar en el Colegio San José de Calasanz y el martes 15 en el Colegio Virgen del Espino, también vamos a tener, para conmemorar el 8M, pero ahí vamos a tener un cuentacuentos de igualdad. ¿Por qué? Pues porque son niños más pequeños y entonces creemos también que el contar un cuento de una manera cómica, es decir, escenificado, que es lo que va a ser, pues es un buen agente socializador para que los chicos y las chicas también se rompan estereotipos de género y les ayude a romper esos estereotipos que tenemos en cuanto a las princesas, los príncipes y, bueno, pues cambiar un poco los cuentos. Entonces, eso es lo que vamos a tener en los coles. Formas de sensibilizar en este caso, adaptando esas actividades a cada edad para que interioricen esos conceptos, pero además se traslada también al deporte o a otros escenarios como puede ser el propio día 8 de marzo, ¿no? Sí, el día 8 de marzo, bueno, pues habíamos pensado en algo para las mujeres, para nuestras mujeres, que son con las que básicamente trabajamos y siempre están apoyando todas nuestras campañas. Entonces, queríamos hacer algo que no fuera solamente una charla o algo que ellas ya saben, sino queríamos festejar, ¿vale? Pues, aunque es una jornada más de reflexión, el 8M, que no es algo para festejar, pero sí un poco para ver en qué camino estamos. Entonces vamos a traer, una obra que se llama Encarnita una mujer,
Es un monólogo de que de una manera tragicómica pues va a relatar las situaciones por las que nos vemos las mujeres. Y va a estar en el Casino Manchego a las 11 de la mañana. Os invitamos a todas y a todos, pueden ir también hombres, por supuestísimo, para que, bueno, pues que pasemos un rato agradable. No va a ser mucho tiempo, a lo mejor es media hora y después un debate pequeño. Es decir, que una horita, el día 8 de marzo, creo que nos la merecemos. Y entonces eso tendremos el día 8. El día 8, que se acompaña además con esa pancarta conmemorativa en la Torre del Reloj, la iluminación que se cierra también ese día y creo que la lectura de un manifiesto. Sí, vamos a tener, bueno, pues el acto más especial. Entonces, sí es cierto que ya este viernes, bueno, pues la pancarta va a estar colgada en el ayuntamiento todo el mes, pero sí vamos a iluminar, pues bueno, lo que es el fin de semana, y el día 8 terminaríamos con la iluminación de nuestro color morado, que, bueno, es una mezcla pues del azul y el rosa, que es lo que queremos, la igualdad. Si no queremos otra cosa, queremos, bueno, pues ser personas normales, iguales en nuestra sociedad, que todos podamos tener acceso a las mismas oportunidades. Y bueno, y como bien has dicho, también este año vamos a tener, nos hemos centrado también en el ámbito deportivo, ¿vale? Entonces, tenemos varias cosas deportivas. Está Membrilla con el deporte muy sensibilizada. Entonces, empezamos el sábado, que va a haber una ruta en bici por la igualdad, que la vamos a hacer en colaboración con el AMPA Virgen del Espino, y que han pensado en conmemorar ese día. Nos parece una idea maravillosa, con lo cual el mismo sábado a las 5 de la tarde, que sale desde la caseta municipal, todas las personas que no sean del AMPA, da igual quien sea, que quiera hacer una ruta con sus hijos, en fin, como quiera, pues estaremos allí para hacer una ruta por la ciudad, por aquí, por Membrilla. Y luego el sábado, ese mismo sábado a las 7 de la tarde, en el pabellón polideportivo, pues va a tener lugar un partido de voleibol senior, ¿vale? Hemos querido, hacer un pequeño homenaje a los equipos de voleibol femenino por esa labor, abrirse camino en los deportes, que ya es difícil ser mujer y estar en el deporte, lo sabemos, con lo cual se ha patrocinado una nueva equipación para tanto el equipo senior como para el junior. Y bueno, pues a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entonces se va a estrenar esa equipación, van a jugar con esa equipación, y también vamos a estrenar una pancarta que va a haber en el pabellón, donde con el lema "El deporte no tiene género". Entonces, bueno, y luego, bueno, ya aprovecho para decir que el día 12 va a jugar también a las 7 de la tarde, pero el equipo mayor, el equipo junior, ¿vale? El fútbol también, en este caso, con la pancarta. El domingo, que hay un partido de Membrilla Club de Fútbol, bueno, pues también la verdad que nos agradecemos mucho que estén con nosotras, y se ha hecho una pancarta de Membrilla Club de Fútbol por la igualdad. Entonces, bueno, pues iremos al partido para que, a ver si quieren los jugadores, que vamos, están sensibilizados, a hacerse una foto, y bueno, estará presente la pancarta pues durante hasta que, vamos, ojalá lo hubiéramos que quitar porque ya no es necesario decir que haya igualdad. Y se me olvidan varias cosas. Bueno, también en la biblioteca de nuestro pueblo, bueno, pues es verdad que tiene, bueno, Lola ha colaborado con nosotras porque tiene un punto violeta, que es una sección que tiene en la biblioteca donde hay material, bueno, en este caso libros de coeducación, para visibilizar, porque son de mujeres relevantes, mujeres en la historia, las protagonistas son mujeres. Entonces, cualquier persona que quiera ir a la biblioteca y quiera bueno, pues llevarse un libro para leerlo, pues tiene allí el punto violeta todo el mes. Y también, como está el Club de Lectura, que organiza también la bibliotecaria Lola, pues este mes lo han dedicado a que cada persona del Club de Lectura escoja un libro donde la protagonista o la vida sea de una mujer. Entonces, bueno, pues me parece que está todo en torno a mujer. Y creo que se me escapa algo más, sí. No me podía dejar sin hablar de las asociaciones de mujeres, que cuando tuvimos el Consejo Local, bueno, pues se les dio la oportunidad de que si iban a celebrar algo para el 8M y ya tenían pensado lo que iban a hacer. AFAMER va a hacer una ruta por la igualdad el domingo día 13, que sale desde Membrilla, va hasta San Carlos del Valle y desde allí coger un autobús para comer en el Peral. Entonces, todavía hay plazas, si alguien está disponible, pues me parece un buen día para conmemorar el 8M. Y ANFAR, este viernes, mañana, el día 4, tienen una comida en Los Desmontes pues, por el Día de las Mujeres, y también Amas de Casa hacían una pequeña excursión a un pueblecito por el día 8 de marzo.
Con lo cual, yo creo que, Gema, una programación bastante completa, bastante variada, como vemos, pues en el ámbito educativo, deportivo, cultural, las asociaciones, formas de un poco pues conmemorar este día. ¿Qué valoración nos podrías hacer como broche final ya a la entrevista? Bueno, a mí me gustaría que todo saliera bien, obviamente, lo hemos preparado con muchísimo entusiasmo y siempre pensando en la población en general y en las mujeres, en los chicos, en las chicas, y yo pienso que tenemos herramientas suficientes para ir avanzando. Creo que estamos en el camino correcto y pienso que Membrilla, desde luego, por lo menos donde nosotros estamos, está sensible con el tema de igualdad y creo que bueno, pues tienen a sus pies todo un cúmulo de actividades que creo que es bueno que participen. Pues lo dicho, muchas gracias por la entrevista y que toda la programación se desarrolle de la mejor forma posible. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días a todos, a todas. Estamos hoy aquí de nuevo reunidos y reunidas para celebrar, como bien sabéis, el Día Internacional de la Mujer. Lo cierto es que la celebración la comenzamos ya el jueves pasado. Gracias sobre todo a la colaboración que mantenemos desde el Centro Marmaria con el Centro de la Mujer de aquí de Membrilla. Hay que agradecer la colaboración de estas trabajadoras del Centro de la Mujer, gracias a lo cual pudimos celebrar la gincana del otro día, del jueves pasado, que yo creo que más o menos se dio bastante bien. Vamos a continuar hoy también con esta celebración porque sobre todo queremos darle el toque festivo de celebrar y vamos a hacerlo con una serie de actos que han preparado pues alumnos y alumnas del instituto. ¿Vale? En primer lugar, vamos a empezar con la lectura de un manifiesto que ha redactado un alumno de segundo de bachillerato, David Martín de Bernardo Romero, que lo ha hecho él mismo y lo va a leer también. Así que un fuerte aplauso para David, por favor. Buenos días, miembros de la comunidad educativa. Nos vemos otro año más teniendo que conmemorar el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Antes que nada, me gustaría que nos parásemos a pensar realmente qué significa este día, por qué tiene lugar. Concretamente, este año se celebra bajo el lema Derechos para Todas, todos los días. Me parece curioso, ya que muchas personas parece ser que tan solo se trata del 8 de marzo, más el 8 simplemente es otro día en el cual debemos actuar de acuerdo a nuestro imperativo ético, conscientes de nuestros actos. Ahora bien, me gustaría llegar a la raíz de este asunto. Para conocerlo debemos saber el porqué primigenio. Por ello, os invito a pensar en la respuesta de ¿qué es una mujer? ¿Qué es para ti una mujer? Seguramente habrá diversidad de respuestas. No obstante, cuando he dicho mujer, seguro que habéis pensado en alguna mujer cercana, madres, abuelas, hijas, amigas, etc. Entonces mi pregunta es, si hemos pensado en personas que para nosotros significan tanto, que tienen numerosas connotaciones positivas, permitimos que en ocasiones sean ultrajadas o mancilladas. En la actualidad, mayoritariamente, no se trata de acciones tan extremas como antaño. Sería irónico que en una era de evolución y adaptación constante el propio ser humano no evolucionase. ¿Acaso un genoma nos hace tan distintos? Os dejo la reflexión en vuestra mano. Desde mi posición y dado que estamos en un acto de un centro educativo, animo a la comunidad educativa de este IES a continuar y profundizar más en la esencia de la educación. Porque un número, una calificación, tan solo es eso, un número. Y la verdadera educación se está dejando un poco de lado. Citando a Antonio Escotado, un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas paseando por la calle, la acera es estrecha y tú te bajas y dices disculpe. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te la devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. Con esto quiero decir que la educación es lo primordial si queremos un cambio.
No vamos a conseguir nada si la persona no se da cuenta de que algo no está bien. De este modo se conseguirá que respetemos y nos respetemos sin distinción de sexo, etnia, religión, etc. La ignorancia es el peor enemigo del hombre. Quiero acabar con una frase de Angela Davis. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Con esto os animo a ser inconformistas, rebeldes. Nadad contracorriente si hace falta. No os calléis. Cambiad lo que no podáis aceptar. Y lo que no, no aceptéis la realidad tan rápido. Tal vez cabe la posibilidad de cambiarla. Derechos para todas, todos los días. A continuación, un grupo de alumnos y de alumnas nos van a presentar un trabajo que han hecho sobre mujeres fuertes y emprendedoras. Se trata de los siguientes alumnos y alumnas. Carla García, María José Fernández, Sheila Quiñones, Noelia Bellón, Nandini Sánchez, Claudia Cano, Sara Osorio, Francisco Roncero, Blanca Serrano, Estela Menchén, Pilar Jiménez. Y de cuarto, para concretar, Celia Pardilla, Esther Ramírez, Mariana Molina y Lidia Espinar. También me gustaría destacar el trabajo escultórico que ha realizado una alumna con el logotipo del puño feminista, Elena García, alumna de segundo de bachillerato. Muchas gracias, un aplauso. María José Morales Alumbreros, ama de casa, lleva 30 años en su oficio y es de Membrilla. Las amas de casa a menudo sufren mucho y no reciben compensación alguna en comparación con otros trabajos igual de importantes. ¿Queréis saber lo que piensan sobre ello? Hemos realizado diferentes preguntas a diversas mujeres de Membrilla para conocer diferentes puntos de vista y visibilizar las duras condiciones laborales que sufren mujeres no tan lejos de nuestro entorno. ¿Qué dificultades afrontan las amas de casa? La respuesta es sencilla. Los hijos. No solo soy ama de casa, soy además enfermera, psicóloga, cocinera. Esta fue la respuesta que dio. ¿Piensas que son las mismas dificultades que tendría un hombre? Absolutamente no. Nosotras trabajamos 24 horas, no tenemos vacaciones y no tenemos sueldo. También hemos preguntado si estas mujeres trabajadoras han notado la evolución de la sociedad a lo largo de los años y cómo creen que podemos mejorar la sociedad para una mayor igualdad. Su respuesta ha sido clara y concisa. Lo que hace falta es mayor independencia salarial, igualdad de oportunidades y mayor libertad. Por supuesto, María José no es la única ama de casa en Membrilla. Hay cientos de mujeres que no han tenido oportunidad de estudiar o tener un sueldo digno, ya que han tenido otras preocupaciones como el cuidar de los mayores y pequeños, la limpieza de la casa, es decir, las tareas que ya desde niñas les habían sido asignadas. Su testimonio fue claro. Llevo siendo ama de casa desde que me casé. A continuación, os voy a contar la historia de Josefa Jiménez. Es una mujer que lleva trabajando 24 años como auxiliar de enfermería. Desde 1998 hasta 2007 trabajó en el ejército. Actualmente trabaja en una residencia. Preguntándole si alguna vez había sentido esa desigualdad entre hombres y mujeres, ella afirmó que sí. Principalmente la sintió cuando empezó a trabajar en el ejército, debido a que allí hacerse un hueco fue difícil y algunas veces hubo momentos duros, debido a que era un mundo de hombres. Sin embargo, también defiende que la sociedad, gracias a la lucha de otras muchas mujeres, ha avanzado mucho. Cuando ella empezó a trabajar en el ejército, solo había 17 mujeres en su cuartel. Ahora hay cientos más. No obstante, en su trabajo actual, solo 5 de más de 100 personas son mujeres. Perdón, son hombres. Esto puede ser porque, aunque hemos progresado mucho, la educación inconscientemente conduce a los hombres a ciertos valores y a las mujeres a otros. A otros gustos, a otros trabajos. Todavía queda mucho por cambiar. María Menchén Lozano es una mujer que durante 26 años fue agricultora y a la vez ama de casa. Las dificultades que ha tenido que afrontar en su trabajo han sido la educación de sus hijos, las tareas del hogar y su trabajo diario, donde había temporadas donde los beneficios no cubrían los gastos y se pasaban temporadas malas. Ante la mejora, María cree que se puede mejorar la igualdad de oportunidades y salarios dignos. También piensa que la mujer tenía mayor dificultad en algunos trabajos agrícolas, ya que el esfuerzo físico en el campo es importante y actualmente hay muchos apoyos que ayudan en ese trabajo.
Sí ha notado una evolución, pero no la que le gustaría. María Mencén Lozano es la abuela de nuestra compañera María José Fernández Arroyo. Catalina Larcón es dueña y dependienta de la Estanco Papelería desde hace 21 años. Nos cuenta cómo algunas de las dificultades que tiene y ha tenido que afrontar ha sido el miedo de cerrar de noche, sobre todo en invierno, por si la atracaban. Piensa que este miedo lo podían sentir todos, independientemente del género. En cuanto a la evolución de la sociedad, a lo largo de los años, señala cómo actualmente tenemos más oportunidades y libertades a la hora de elegir. Por último, Catalina Larcón destaca que en nuestro país no hay tanta desigualdad, ya que aquí tenemos la posibilidad de ser y hacer lo que queramos. Y esto sería algo que deberían tomar como ejemplo otros países. La mujer que voy a presentar se trata de Pepa Quiñones Avellán. Ella trabaja como auxiliar de enfermería desde hace 4 años, además de ama de casa, ya que no pudo empezar mucho antes porque sus padres no la dejaron estudiar. Lo más difícil para ella en el trabajo es el cambio de una planta a otra y, sobre todo, organizar el cuidado del hogar y de la familia. Sin embargo, piensa que un hombre no tendría las mismas dificultades, ya que no se involucraría al mismo nivel que una mujer. Por otro lado, ha notado el gran avance que ha sufrido la sociedad, sobre todo a nivel familiar, aunque queda mucho por hacer. Por último, cree que si trabajamos para que ambas partes tuviesen las mismas responsabilidades en función de sus obligaciones, podríamos mejorar como sociedad en cuanto a igualdad entre hombres y mujeres. Yo vengo a hablar de Alicia Espinar. Es una maestra de educación infantil que se lleva dedicada al trabajo de maestra 17 años, 11 de funcionaria y 6 de interina. Le pregunté que si había encontrado muchas dificultades entre hombres y mujeres y para entrar, y me dijo que en su profesión existe un mayor tanto por ciento de mujeres, pero que no existe diferencias en cuanto a trabajo, desempeño de funciones u otros aspectos, donde se puede plasmar la desigualdad entre hombres y mujeres. También le pregunté que si había encontrado dificultades. Ella me dijo que lleva relativamente poco tiempo trabajando y, en realidad, desde el comienzo de mi labor docente hasta hoy, la igualdad entre hombres y mujeres siempre ha existido. Pero ha hablado con otros maestros y maestras que han trabajado años atrás y le han contado que anteriormente los cargos de los equipos directivos normalmente eran ocupados por hombres. Actualmente esto no pasa, siempre hay más diversidad. Y también le pregunté que cómo demuestra esta desigualdad actualmente. Y me dijo que, a pesar de desempeñar mi trabajo en un sector donde no existe ningún tipo de desigualdad, es consciente de que hay muchos otros sectores de que sí los hay. ¿Qué deberíamos hacer? Bajo su punto de vista, una educación que integre principios tan importantes como la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo u otros motivos. Determina que la sociedad sea cada vez más crítica y más consciente de la importancia de valorar a la persona por su capacidad para crecer personalmente y profesionalmente, no por su sexo. Desde su labor como docente seguirá trabajando para desarrollar en sus alumnos y alumnas una mayor concienciación sobre el respeto a los demás y a las diferencias por la igualdad. Pero cree que en su trabajo, que es un trabajo que debe comenzar, continuar y terminar en el ámbito familiar, ya que las familias son el modelo más potente que existe. Maribis Caballero, enfermera jefe de unidad renal, lleva 18 años en su oficio, Medellín, Colombia. ¿Qué dificultades ha tenido que afrontar en su negocio? Muchas respecto al manejo del personal, ya que se dificulta mucho. ¿Piensas que son las mismas dificultades que tendría un hombre? En mi profesión sí son las mismas dificultades y retos, tanto para hombres como para mujeres. ¿Has notado la evolución de la sociedad durante todos estos años? Sí, ha cambiado un poco respecto a la mujer, ya que le ha costado más, pero gradualmente se han visto los cambios. La mujer ha trabajado duramente para que se logren estos cambios. ¿En qué podemos mejorar como sociedad en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres? Se debe mejorar la educación desde casa, colegios, institutos, universidades
y concienciar a niños, jóvenes y adultos de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos, dificultades y retos. El trabajo en unión y no en desigualdad se puede lograr grandes cambios. María Teresa Borja García es agricultora de Membrilla y lleva en el cargo desde hace 3 años. Le hemos preguntado ciertas cuestiones y estas han sido sus respuestas. Entre las dificultades que he tenido, las principales han sido que al ser una mujer no me han tomado muy en serio. No creen que al ser joven pueda desempeñar un trabajo así. ¿Crees que son las mismas dificultades que tendría un hombre? La verdad es que no es muy común ver a mujeres agricultoras, pero con empeño, esfuerzo y ganas podemos llevar a cabo el mismo tipo de trabajo sin dificultades. ¿Has notado evolución en la sociedad durante estos años? La agricultura era antiguamente un trabajo más físico y sí que lo desempeñaban más hombres que mujeres, pero no por ello estas no trabajaban. Ellas estaban presentes en otras labores de este sector, mayoritariamente en oficios mayores, menos forzosos como la recolección. Pero hoy en día hombres y mujeres son capaces de realizar las mismas tareas. Y para terminar, hablando desde un punto de vista en la sociedad, ¿en qué crees que podemos mejorar como sociedad en cuanto a igualdad? Creo que lo que hay que hacer es no ponernos límites y demostrar que podemos con lo que nos propongamos. Que nadie nos diga lo que podemos o no hacer y no guiarnos por los estereotipos de la sociedad. María José Jiménez. María José trabaja como emprendedora en la gasolinera de Membrilla. Lleva ejerciendo esta profesión 6 años y nunca se ha encontrado con ningún problema al realizar dicho trabajo. No obstante, nos ha comentado que hay clientes que le tratan o bien con más respeto o con un poco de desprecio por el simple hecho de ser mujer. A pesar de nunca haberse encontrado con dificultades ni diferencias de trato o salario, se ha comentado que hay otras empresas, generalmente privadas, en las que sí existe dicha diferencia y es algo que tenemos que cambiar, ya que es injusto que por el mismo trabajo una persona cobre más que otra por el ser de otro género. Isabel Bárcenas es profesora de instituto y lleva trabajando 27 años. Las dificultades que ha tenido que afrontar en su trabajo han sido conciliar el trabajo de fuera con el trabajo de la casa y la crianza de su hija. Dificultades que piensa que no son las mismas que tendría que afrontar un hombre, ya que la mayoría se implican menos en las tareas de casa. Cree que la sociedad ha avanzado muchísimo desde que era joven a la actualidad. Y por último, una de las cosas que piensa para mejorar como sociedad en cuanto a la igualdad será concienciar a hombres y mujeres en dividir más las tareas del hogar y la crianza de los hijos. María Luz Espinar Mencher, mujer de 38 años y madre de 2 niños. Actualmente soy autónoma en el sector de belleza y nutrición y en la sección de transporte. Conduzco un camión en los descansos de mi empresa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Me monté en el camión en el año 2006. Llevo 16 años en la profesión, aunque no estoy siempre en ello. ¿Qué dificultades has tenido para afrontar en tu negocio? Esta pregunta me encanta como mujer. Podría decirte que en ese aspecto se creen superiores y no toleran que una mujer haga bien la conducción y las maniobras. Muchos de ellos, cuando llegas a cargar o descargar, se quedan observando y cuchicheando. Es muy divertido verlos, dice. A mí me han llegado a decir que las mujeres tienen que estar en la casa con los hijos y que le estás quitando el pan a los hombres para llevar a casa. Cuando bajas a entregar papeles de la mercancía, preguntan si vas sola. En las áreas de descanso tienes que andarte con cuidado y que prácticamente no se enteren que hay una mujer durmiendo sola en el camión. ¿Piensas que son las mismas dificultades que tendría un hombre? Bajo ningún concepto. ¿Has notado la evolución en la sociedad durante todos estos años? Sí, afortunadamente. Cada vez son más las mujeres que hay en el sector y da mucha alegría encontrarte con alguna compañera mientras vas de ruta. ¿En qué crees que podemos mejorar como sociedad en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres? En aprender a tolerarnos por encima de todas las cosas, en aprender a respetarnos en el modo de que no hay ningún oficio que no se pueda hacer, sea el sexo que sea, ya que es cualquier mujer, si se lo propone, puede hacer cualquier tipo de trabajo, tanto físico como mental, en igualar los sueldos en muchas de las actividades. A continuación voy a dar la resolución del concurso que hemos hecho en el centro
sobre el logotipo para el proyecto de igualdad que vamos a elaborar de aquí en adelante. Tengo que decir lo primero de todo que el premio ha estado patrocinado por completo por el Centro de la Mujer de Membrilla, ¿vale? Entonces voy a decir los tres primeros clasificados, empezando sobre todo por el tercer premio. Y el tercer premio corresponde al artista con el seudónimo de Pablo Nicasso, que realmente pertenece a Julieta Ruiz Navas de Primero A. Un fuerte aplauso para Julieta, nos ha gustado mucho el logotipo. En segundo lugar, lo hemos concedido para el artista Burger King. Realmente se trata de la alumna de cuarto A, Celia Pardilla Ramírez. Un aplauso para ella también. Nos ha costado decidirnos. Y ya, el primer premio del logotipo es para el artista denominado McDonald's. Y se trata de Elena Jiménez Muñoz, de cuarto A. Un aplauso, por favor. Eva. Elena Jiménez Muñoz puede pasar a recoger su premio. No te veía. Ha sido muy difícil, ¿eh? Nos costó decidirnos. Aquí tienes, Elena. Muchas gracias. Un aplauso. Estamos en el Instituto Marmaria con Elena, ganadora del concurso de logotipos que se ha hecho con motivo del Día de la Mujer aquí en el Instituto. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Bueno, ¿en qué te has basado para hacer el diseño? En mi logotipo quería representar la igualdad entre el hombre y la mujer mediante unas huellas. Huellas representadas por un color cada una, representando cada una cada género. Cuando se juntaban las huellas, formaba el color morado, porque los colores eran azul y rosa. Se juntaba el morado, que es el color del feminismo o de la igualdad. Y así quería representar cómo ambos géneros dejan huella en la igualdad. ¿Todo eso lo explicaste al jurado o era un poco el mensaje que iba por detrás de ese logotipo? No, yo con el jurado no he hablado. Yo quise representarlo con el dibujo y con el eslogan, que era "Deja tu huella". ¿Y qué te han dicho tus compañeros cuando supieron sobre todo que eras la ganadora y que ya habían visto también tu logotipo? Mis compañeros, mis amigas, por ejemplo, me dijeron que se lo esperaba porque decían que estaba muy bien. También lo preparé con antelación y bueno, me dieron la enhorabuena y que se lo esperaban. ¿Cuánto tiempo más o menos has tenido para prepararlo? He tenido 3 semanas, creo, 2 o 3 semanas, sí. ¿Y la recompensa? No sé si has tenido algún tipo de premio. Sí, me han dado un altavoz Bluetooth resistente al agua, que bueno, me ha venido bastante bien. Elena, y si quieres pues mandar un último mensaje para todas las mujeres por el Día de la Mujer. Pues hay que mantener la cabeza alta y seguir tus objetivos independientemente de lo que te digan o que puedes o no puedes hacer porque seas mujer, porque podemos hacer todo igual. Y eso. Pues muchas gracias, Elena. Nada, adiós a ti. Celebramos también el Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo aquí en el Colegio San José de Calasanz. Buenos días, Adelaida. Muy buenos días, Lourdes. Bueno, ¿qué es lo que o cómo se ha planificado el día de hoy en el colegio? Pues mira, hoy era un día muy importante, que el claustro de CEI San José de Calasanz queríamos un poco, más que celebrar, sino poner un poco de transparencia a esa lucha de tantas mujeres que llevan haciendo durante todo lo largo de toda la historia. Y aunque todos los días son para ello, pero queríamos dar precisamente una difusión un poquito especial de este día. Y para ello pues habíamos pensado que qué mejor manera que contar pues con una autora de un libro,
un libro muy bonito y que además pues forma parte de nuestra comunidad educativa, pues es madre de dos niños. Así que pues hemos contado con la presencia de en este caso de Rosa para que nos haga un cuentacuentos en el que ella ha sido la propia autora. Adelaida, no sé si se han hecho a lo largo de la semana también o del mes algún tipo de actividad o se tiene pensado algo más para los próximos días. Pues sí que en colaboración con el Centro de la Mujer nos han propuesto también un cuentacuentos para la próxima semana, el próximo lunes, en el que esta actividad irá destinada más a primaria y también es sensibilizar sobre el papel de la mujer a través de un cuentacuentos. Pues si te parece, vamos a mandar un mensaje de felicitación a todas las mujeres. Claro que sí, aprovecho pues para felicitar a todas que desde nuestras generaciones anteriores han luchado día a día y por ese reconocimiento que hoy día vamos consiguiendo. Muchas gracias. Vamos ahora con Rosa. Rosa Tercero, autora del libro Los poderes de Marco y bueno, también profesora, madre, como decía también Adelaida. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, pues nada, yo he contado con la invitación del colegio, me ha hecho muchísima ilusión, no pensaba que iban a contar conmigo para esta actividad. Cuando me lo propuso Adelaida, pues la verdad me sentí, para mí fue una petición muy grata. Y nada, la actividad simplemente se trata de contarles un cuento, un poco haciéndoles entender que como madre también puede ser una mujer trabajadora y a la vez, ¿por qué no hacer realidad los sueños, ¿no? En este caso, como fue la escritura de un libro. Y bueno, pues se lo estoy contando de una manera adaptada a cada edad. Y luego estamos haciendo una actividad para un poco en relación sí, con el cuento, hablando de los superpoderes de cada niño, para que cada uno también sepa ver sus potencialidades y las transmita al resto. Porque no se trata solamente de trabajar con las niñas en este caso, sino también con ellos para que vayan aprendiendo nuevos valores, ¿no? Sí, al final se trata de trabajar con todo el mundo. Se supone que lo que se busca al final es la igualdad. Está muy bien celebrar el día 8 de marzo como el Día de la Mujer, pero ojalá y no tuviese que celebrarse el día 8 de la mujer. Eso sería una señal de que al final los derechos sí que estarían conseguidos de una manera real. Pero todos sabemos que a día de hoy todavía hay muchos países en los que las mujeres no tienen derechos, no asisten al colegio, no tienen derecho a la educación, a la vida laboral, a tomar decisiones. Y al final los chicos, los hombres en este caso, forman parte de nuestra sociedad y desde pequeños hay que manifestarles que es algo natural, que es algo innato, que la educación, que los derechos son de todos, no son solo de las chicas, que no se trata de destacar a la mujer, sino que todos somos iguales. Rosa, no sé si te han contado algo alguno de los alumnos, alguna anécdota, mensaje o algo que te haya llamado la atención en estas charlas que estás haciendo ahora. La verdad es que no mucho, porque es verdad que yo estaba también un poco nerviosa, al final sí, llevo mucho tiempo haciendo estas cosas, sí, pero era el colegio donde yo estudié, hacía mucho tiempo que no venía y menos para hacer algo así, donde están mis hijos. Ellos también estaban un poco cohibidos, pero sí que han estado participativos a la hora de hacerles preguntas. Es curioso porque sí que me he dado cuenta, y lo he comentado con algunos compañeros, con profesores del centro, que a medida que van creciendo pierden la espontaneidad y la capacidad de ver sus propias cualidades. Los más pequeños enseguida tienen mil superpoderes, mil cosas buenas, ¿no? Y además de una manera natural. Pero los mayores ya decían, no, yo no tengo nada, yo no hago nada bien, pues si yo no tengo un superpoder. Y yo, pero vamos a ver, todos tenemos una cualidad o muchas cualidades que nos hacen diferentes, ¿no? Que nos hacen especiales. Y eso sí que me ha llamado un poco la atención, el cómo a medida que van creciendo es como que se van centrando en una visión túnel y no les puedes sacar, no hay un pensamiento divergente, no hay imaginación. Y me entristece un poco porque dices, jolín, yo que formo parte también de la comunidad educativa, digo, qué pena que al final, ¿no? A medida que crecemos perdemos esa capacidad de pensar, de soñar, de imaginar, de... Bueno, quizás es una reflexión que me hago yo hoy también. Rosa, y una última pregunta, o más bien, pues si te parece que mandemos un mensaje de felicitación pues a todas las mujeres, al igual que hacía la directora. Vale, bueno, yo no me gusta felicitar este día, lo tengo que decir, por lo que decía antes, porque al final creo que todas las mujeres somos trabajadoras todos los días, madres, no madres, trabajadoras fuera de casa. Al final es una lucha que, como decía antes Adelaida, no ha acabado, queda mucho tiempo y mucho por hacer todavía por delante. Pero sí, si hay que transmitir una felicitación, pues sí, darles la enhorabuena, porque al final el que hoy nosotras podamos vivir de esta manera, tener estas posibilidades y este acceso a, pues eso, al mundo laboral, a los derechos que tenemos, a vivir como vivimos, tenemos que agradecer pues, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas y a todas nuestras antecesoras que han luchado por ello. Entonces, pues sí, felicitarlas a ellas y apoyar y ayudar y animar
a que la lucha siga, a que esto no se ha acabado y que hay que seguir fomentando y dándole visibilidad. Pues lo dicho, muchas gracias a las dos y a seguir celebrando en esta ocasión con esas charlas, con esos talleres y con los alumnos del Colegio San José de Calasanz. Hola, buenos días. Bueno, pues aquí hoy nos hemos reunido con la socia de ANFAD para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Es el primer acto que tenemos con las socias, presencial, debido a todo el tema que hemos tenido con la pandemia. Y bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos reuniendo, y qué mejor día que celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, que las socias de ANFAD son dobles trabajadoras, en sus casas, fuera de sus casas. Y bueno, pues yo creo que este es un día que había que celebrarlo, una asociación como la nuestra. Aprovechamos este acto, invitamos a nuestra presidenta nacional, Noa Merino, que nos acompañara, la concejala de Agricultura, Frida Alcaide. Y bueno, en este acto también queremos darle los diplomas a un curso que hicimos presencial de jardinería hace 2 meses, que ha tenido muchísimo éxito, la gente ha estado muy contenta. Y bueno, pues también el profesor nos va a traer una cesta de las plantas naturales que se montaron para sortearlo entre todas las socias. Y bueno, pues yo encantada de que nos podamos reunir por fin con las socias de ANFAD. Y a partir de ahora pues vamos a hacer más actividades. Tenemos previsto hacer un curso de facturación y contabilidad informática que nos ha cedido el Ayuntamiento las instalaciones. Y bueno, también aprovecho para deciros que el día 20 de marzo hay una manifestación a nivel nacional en Madrid para apoyar al sector agrario, y el Ayuntamiento nos ha pagado un autobús en el que podemos ir todas las socias de ANFAD o de ASAJA a la manifestación para apoyar a nuestros agricultores. Y bueno, pues os animo a que nos acompañéis ese día a reivindicar los derechos del campo y, cómo no, las mujeres del sector agrario. Y bueno, pues quiero pasarle la palabra a mi presidenta nacional, a Lola Merino, que nos quiere decir unas palabras. Bueno, pues muy buenas tardes y encantada de volver a estar aquí en Membrilla, en este caso con Mariani Fuentes y con la concejal de Agricultura, Trinidad Alcaide. Hoy estamos celebrando aquí en Membrilla el Día Internacional de las Mujeres, un día además importante, un día en el que las mujeres deben ser las protagonistas, y nosotras desde ANFAD, pues hoy este pequeño encuentro, esta pequeña comida de hermandad, pues tiene que servir de homenaje, reconocimiento y sobre todo compromiso por parte de todos para seguir trabajando para que la igualdad de oportunidades sea una realidad para las mujeres de Membrilla y para todas las mujeres rurales de Castilla-La Mancha y de toda España. Yo quiero agradecer en este caso a todas las mujeres rurales de Membrilla, en la figura de Mariani Fuentes, pues el comportamiento que hemos tenido solidario, que han tenido solidario durante los peores momentos de la pandemia. Las mujeres en Membrilla se han desvivido en coser mascarillas, en atender a los vecinos de Membrilla que lo pudieran necesitar, y eso pues es de resaltar, y tenemos que agradecerlo, ese gesto de solidaridad por parte de todas las mujeres de Membrilla en momentos complicados y difíciles como ha sido y sigue siendo la pandemia, ante la cual pues no podemos bajar la guardia en ningún momento. Hoy hacemos este pequeño encuentro de hermandad porque tenemos que ir recuperando nuestras actividades poquito a poco, y sobre todo pues desde ANFAD deciros también que a nivel provincial seguimos haciendo actividades de formación, casi todo es telemático porque todavía no podemos permitirnos pues el poder reunirnos todas las mujeres en la medida que nos gustaría de todos los municipios que forman parte de nuestra organización. Pero bueno, lo haremos poquito a poco. Yo agradecer la paciencia también de las mujeres, porque tenemos que ir resolviendo entre todos pues esta situación de pandemia lo mejor posible, y sobre todo pues mi reconocimiento y mi homenaje a todas y cada una de las mujeres de Membrilla en esta celebración del Día Internacional de las Mujeres, porque son mujeres que trabajan dentro y fuera, y que si en un momento determinado puedan tener un rato libre, incluso se lo dedican también a los demás. Y quiero, antes de cederle la palabra a la concejal de Agricultura, a Trinidad Alcaide, que nos dirigirá unas palabras en nombre del Ayuntamiento de Membrilla, pues acordarme también del alcalde, de Manuel Borja. Manuel Borja, el alcalde de Membrilla, tenía previsto acompañarnos también en esta comida, pero el fallecimiento de una persona muy allegada a su familia y muy allegada a él personalmente, e incluso también
es un familiar de Consuelo, de que forma parte de la Junta Directiva de Membrilla, pues trasladarle el pésame a la familia y todo, a acompañarles en el sentimiento en un día que para ellos es triste y nosotros también queremos estar ahí. Y un recuerdo para todos los membrillatos en este día de la celebración del Día Mundial de las Mujeres. Muchas gracias. Buenas tardes. Desde el Ayuntamiento de Membrilla, bueno, pues agradecer a Lola Merina, presidenta de ANFAR Nacional, y a Mariani Fuentes, presidenta local de ANFAR aquí en Membrilla, por el trabajo y dedicación que tienen con todas las mujeres de aquí de Membrilla. Y la verdad es que es un honor, pues, poder celebrar el Día Internacional de la Mujer, pues, con un encuentro de hermandad con todas las mujeres de aquí de la localidad de ANFAR, y por la labor que hacen, el trabajo que realizan, y que la verdad es que es de agradecer que después de tanto tiempo de pandemia que hemos estado, pues, sin ninguna actividad, pues que puedan volver a juntarse y reunirse. Desde el Ayuntamiento, pues, estamos muy contentos de toda la labor que están realizando a lo largo de este tiempo. Como bien ha dicho Mariani, van a retomar las actividades y desde el Ayuntamiento, como bien saben ellos, estamos dispuestos, bueno, pues a colaborar con todo lo que necesiten. Y bueno, el Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, pues un día muy importante para todas las mujeres, y qué mejor que celebrarlo, pues, todas juntas con un encuentro de hermandad. Esperemos que todas lo pasen bien y que sigamos acompañando. Va comenzando ya la programación que se ha preparado para celebrar y conmemorar el Día Internacional de las Mujeres ese 8 de marzo, y se comienza aquí en el Instituto Marmaria con la Asociación Acal y Canto. Buenos días, Manolo Valero. Buenos días, aquí estamos, a ver si hacemos una actividad para los jóvenes del instituto. Bueno, ¿cómo lo habéis planteado? Bueno, digamos que realmente es sensibilizar a los chavales, ¿no?, sobre que es posible que el hombre y la mujer lleguen a ser iguales en todos los aspectos. Se recomienda empezar muy pequeñitos, empezar desde, si puede ser, desde que nacen, ¿no?, y en los colegios desde los 3 años hacer actividades que vayan eliminando estereotipos, roles que se han ido... Y si puede ser, pues en los mayores empezar a desaprender, porque hemos aprendido unas costumbres, unas formas de ser, que por desgracia a la mujer pues sigue teniendo miedos, sigue teniendo peores puestos de trabajo. Y bueno, pues creo que estas actividades ayudan mucho, pues, a ir cambiando esta mentalidad y a construir una sociedad mejor. Y hoy aquí se celebra con una gincana para todos los cursos de la ESO. Sí, la actividad realmente central, la que realmente, digamos, que es la que sensibiliza, es tu papel en la aldea. Entonces, los chavales van a hacer una actividad que supuestamente es una actividad lúdica, pero que luego se van a encontrar unas tarjetitas sobre todo lo que han hecho para provocar una reflexión. Eso es donde hay que llegar, ¿no? A que hemos estado haciendo unas actividades y luego vamos a reflexionar ese. Nuestro papel en la aldea es nuestro papel en la sociedad como hombre y como mujer, ¿no? Y, bueno, pues de una forma, como digo, totalmente desde la animación, que somos nosotros, pero trabajando la sensibilidad esta, ¿no? Por el cambio, claro. Pues nada, muchas gracias. No sé si algún mensaje último que poder decir. Bueno, para los chavales, para los de bachiller, lo que se va a hacer es, vamos a leer La Cenicienta, que tanto daño ha hecho. Y la traemos desde la versión de La Cenicienta que no quería comer perdices. Es un cuento escrito para ya un poquito para mayores, donde la reflexión es totalmente diferente, ¿no? Es la chavala que se hace novia, pero que de momento, pues, cambian sus hábitos de vida, pues porque el chaval, en este caso, dice que la falda la lleva corta, que esa ropa no se la puede poner, que no se puede ver con cierto... Es decir, cuando te emparejas tienes que tener más libertad, no menos. Y creo que hay que construir también eso, el saber que... Cuando tú te casas o coges una relación más estable con una persona, chico o chica, no tiene que servir para que tengas menos libertad y tengas menos amigos, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que se va a trabajar con los de bachiller. Pues...
Pues una programación que durará toda la mañana aquí en el Instituto Marmaria, para todos los cursos, como vemos, de la ESO y de bachillerato. Muchas gracias, Manolo, por esta entrevista y nada, que lo paséis bien. Gracias a vosotros. Thank you.